Buenos días, profesores. Bueno, voy a empezar a poder explicarle de manera concisa y rápida lo que en mi propuesta es no utilizar esta plataforma digital que es muy conocida y es gratuita, ¿no? Antes de esto hay que ver cuál es la diferencia entre gratuita y de paga. Son varias cosas. Lo primordial es la capacidad de almacenamiento de información que podemos tener, la cantidad de participantes y alguna que otras conexiones, como por ejemplo al hacer una videollamada, la calidad del audio, los participantes en una videollamada. El de paga te permite hasta 25 participantes en una videollamada. Claro, eso va a saturar la conexión a internet. Pero si te comunicas con 25 personas en una videollamada, es grandioso, ¿no? Y el gratuito te concede, creo que hasta un mínimo de 10, ¿no? También la idea no es conectarme con varias personas a la vez, porque uno te satura el internet, ¿no? Y te pone demasiado lento. Tal vez utilizarlo con 4 o con 5 alumnos que tengan dudas y así no saturar mucho el internet. Bueno, otra cosa que tiene que ver con el de paga y el gratuito es que, por ejemplo, ¿no? Algunas plataformas, por ejemplo, si yo quiero tener un correo para ingresar, sería ricardomeléndez@gmail.com. Ese es gratuito. El de paga vendría a ser ricardomeléndez@winnerschool.com, ¿no? Esa es la otra idea. O en otro caso, supongamos que estoy en otro rubro, ricardomeléndez@gmail.com, el otro de ricardomeléndez@sagafalabella.com. No, esa es una idea de cómo funcionarían los correos para ingresar a algunas plataformas de manera gratuita y de pago. Entonces, teniendo eso en cuenta, un poquito de eso, y mi idea es la siguiente. Para el día de hoy voy a utilizar 3 correos. R. Meléndez, que es el acá, que va a funcionar como docente, como profesor, para el cual va a crear un aula, un curso, y el otro alumno va a ser Winner School y el otro alumno va a ser XPO, ¿no? De eso tengo 2 correos en los cuales voy a poder trabajar de la mano con este. Entonces, para ello, lo primero que hay que empezar, y el requisito mínimo y máximo y único, por decir, es una cuenta en Gmail. Ese es el primer paso y el requisito único y más básico para poder empezar con estas dos herramientas, Classroom y Homestore. Classroom es una plataforma basada en Gmail, en el cual tú vas a poder dictar tus cursos, realizar exámenes, cuestionarios, preguntas, colgar información, poner videos, URLs, que son las páginas web, colocar Word, PowerPoint, Excel, algunos archivos que creas convenientes que va a necesitar, algunos PDFs para que pueda leer el alumno, y de ahí tú le pides que haga un resumen de tal página a tal página, ¿no? Le puedes poner una fecha. Después tú puedes el día lunes crear 5 exámenes o 5 tareas, le pones una fecha indicada y esa fecha indicada se va a publicar y hasta qué fecha. Puedes poner hasta qué fecha va a estar publicado y hasta qué hora va a estar publicado esa tarea. Entonces, teniendo eso en cuenta, muy bien, vamos a empezar. Primer paso, como les dije, es entrar a gmail.com. Voy a entrar en los 3 usuarios. 1. Voy a hacer este paso un poco rápido porque creo que ya ustedes deben de conocer cómo ingresar en gmail.com.
Lo bueno que otra cosita en gmail.com, el de paga normalmente te da alrededor de 100 gigas, 100 gigas, 500, 1000, 1 TB. Entonces es lo bueno de pago. O sea, tienes gran cantidad de almacenamiento para poder. El de gratuito te da un tan solo de 15 gigas. Pero vamos a empezar a trabajar con ello para ver cómo nos va con el gratuito de 15 gigas. Muy bien, R. Meléndez, ¿no? Siempre por favor vean el lado derecho de mi pantalla, la R, docente. Este es XPO. Es otra cuenta que tengo. También va a funcionar como alumno. Y el logotipo de Winner School también va a funcionar como alumno. Entonces, toda la información que yo voy a mandar va a trabajar con los correos. Empecemos. Primero, voy a iniciar sesión como docente. Para ello, una vez que he iniciado sesión, notan el lado derecho de mi pantalla, el lado superior derecho, al costado del icono de Gmail, hay una especie de cuadraditos con puntitos negros. Ahí vamos a ubicar las apps predeterminadas de Google, la primera parte y sus extensiones. Normalmente vamos a utilizar las extensiones, pero algo rápido para poder explicarles qué son estas extensiones. Driver. Driver es como un almacenamiento en el internet. Cuando tú te creas tu cuenta en internet, normalmente te dan 15 GB de almacenamiento. Puedes guardar imágenes, fotos, videos, músicas, archivos, programas. No, Google ya lo conocen, que es de búsqueda. Google Maps, YouTube, lo conocen algunos. Noticias, Google Noticias, bueno, es para. Nombre, su propio nombre nos dice Gmail, Play Store para descargar aplicaciones, calendario. También vamos a utilizar calendario. Calendario es para, nos lo puede recordar en qué fecha vamos a, nos toca algún trabajo. Google Traductor, fotos. Acá puedes guardar algunas fotos, ¿no? En el intranet, lo guardas como medida de seguridad. Bueno, servicio de asistencia, Duo. También funciona con videollamadas, pero con número de teléfono. Tienes que descargar esta aplicación en tu celular, tablet, iPad, iPhone, smartphone, donde sea. Y descargas la aplicación y realizas videollamadas tipo WhatsApp. Tan solo necesitas tu número y conexión a internet. En cambio, WhatsApp necesitas tener conexión a internet, descargar la aplicación, tu número. Entonces, esto es similar a WhatsApp. ¿Qué tenemos en la segunda parte? Documentos, es similar a Word. Libros, descarga libros, lo puedes leer. También puedes, Blogger, es un blog, es tipo una página web, pero es limitado. No, trabajas mediante una interfaz, solamente agregas contenidos, pero también puede ser interesante que si lo pueden utilizar, cuelgan informaciones. Contactos, puedes guardar los contactos de tu celular. Como medida de seguridad, Homestore es para videollamadas. Esto es lo que vamos a utilizar más adelante, les voy a explicar detalladamente. Google Keeps no lo vamos a utilizar. Hojas de cálculo es tipo Excel. No es Excel en realidad, pero Google la ha puesto como hojas de cálculo. Y es como Google Maps, pero en función 3D. Puedes ver el mapa en versión 3D es un poco complicado, un poco pesado, pero muy interesante. Classroom. Esta es la aplicación que vamos a utilizar en conjunto con Hanscom. Presentaciones PowerPoint y Jamboard. Jamboard también puede utilizarse. Entonces, ¿qué es Jamboard? Jamboard es, supongamos que yo hago todo lo que estoy diciendo ahorita en mi pantalla. Se puede duplicar. Todos ingresan al Jamboard y todo lo que yo hago se duplica en su pantalla. Si yo le doy permiso para que alguien acote o ponga una nota, lo acota y se coloca acá. Es como una pantalla interactiva en que lo multiplico y se multiplica en todos los dispositivos que yo les dé permiso, ¿no? O que todos ingresan, yo le doy el permiso y todos ingresan y todos pueden acotar a la misma pantalla o a la misma tema que estoy abordando. Entonces, esta es la manera de cómo nosotros podemos, dónde encontramos Google Classroom y Homestore. Entonces, primer paso, voy a ingresar a Classroom. Lo estoy haciendo como docente.
Esperemos que cargue un momento. Muy bien, entonces tenemos acá nuestros siguientes. Tenemos nuestros 1, 2, 2, 4, 6, 7 cursos ya creados. Entonces, no, tengo para secundaria y quinto grado y sexto grado de primaria. Entonces, este es un modelo de cómo funciona Google Classroom. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como le pregunté. Ustedes me preguntarán, ¿y ahora cómo creo uno? Perfecto. O cómo me uno a una clase que alguien haya creado. Para ello, primero vamos a crear antes de unirme. Para ello, le doy clic a estancar. Le doy clic, me salen dos opciones. Le doy en crear una clase. Le doy clic y, ajá, ahora, ¿qué es G Suite for Education? G Suite, si yo utilizo G Suite, que sería mejor, ¿no? Acá un poquito pueden explicar. Si yo utilizo G Suite para una empresa, me cobrarían alrededor de de $190. $190. Pero G Suite le da de forma gratuita para la educación. Para ello, tienes que escribir y tener un dominio y un hosting. Tener un dominio y un hosting y inscribirte en G Suite, pero como institución educativa. G Suite se toma alrededor de 2 semanas como máximo para ver si la información que tú has brindado es correcta y, no, y es veraz. Entonces se toman esas 2 semanas. Después de esas 2 semanas te dicen sí, puedes utilizar G Suite for Education, ¿no? de forma gratuita, ¿no? Sin pagar los tantos dólares que les pide como iniciación. Pero eso toma su tiempo, 2 semanas. Yo ya lo he hecho, pero tengo que esperarme hasta el 2 de abril, ¿no? Para que me den esa respuesta. Entonces, sería mejor, sí, porque tengan más herramienta, más capacidad, más capacidad de almacenamiento, ¿no? Más licencia para algunas otras herramientas que son mucho mejores. Te dan y una gran infinidad de cosas. Pero mientras que no, entonces podemos trabajar sin la necesidad de tener una cuenta en G Suite, ¿no? Que sería el G Suite, por ejemplo, ¿no? Como le decía anteriormente. Ya cada uno tendría nuestro correo, ricardomeléndez@winnerschool. Todos los correos funcionarían con @winnerschool. Todos los correos, creo que se vería mejor, sería más decente, más serio, ¿no? Tener un correo con el nombre de tu institución. No todos los profesores tenían su correo, no sé, brenda@winnerschool, apasa@winnerschool, vasquez@winnerschool, o sea, todo conglomerado en ese orden. Ya no teníamos ya otros correos en base a gmail.com, ¿no? Entonces, le doy en continuar. Nombre de la clase, sesión, asunto y sala. Entonces, ¿qué voy a crear yo acá? Voy a poner fundamentos, a ver, ¿qué tipo de clase? A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a crear la clase. No, por ejemplo, me voy a basar en este tema, con sexto grado de primaria. Voy a poner, se va a llamar Fundamentos y Ciberseguridad. Ese es lo que se va a llamar mi nombre de mi curso, ¿no? De la clase en sí, que voy a llevar durante todo el primer trimestre. La sesión, sexto grado de primaria. El asunto, ¿qué curso? Computación. Sala vendría a ser si tengo sexto A, sexto B, sexto 3. Como tengo uno, le pongo, bueno, voy a ponerle A sala, y lo voy a crear. Entonces, de esta manera vamos a crear
otro curso de los cuales yo ya tengo acá creado. Esperemos que cargue. Y entonces, esta es la forma de cómo se vería un curso. Puedes cambiarle la imagen de fondo, sí. Puedes cambiarle el nombre también. Vamos a cambiar algo rápido. A ver, voy a subir una foto. Selecciono. Voy a buscarlo en mi escritorio. Creo que esta ventanita varios lo conocen. Busco en este lado, en escritorio. Tengo. Voy a buscar en esta carpeta. Foto de Winner. Voy a elegir este logo. Abrir. Perfecto, subió. Espero que cargue. Muy bien, muevo esto. Tengan en cuenta que la foto no puede ser demasiado grande porque es demasiado pesado. Y le doy en seleccionar el tema. Y listo, espero unos momentos. Y voilà, apareció una foto en mi slider para mi curso. Entonces ya tengo fundamentos y ciberseguridad, sexto grado de primaria, código de la clase. ¿Qué es el código de la clase? Yo puedo invitar a alumnos, a personas, a padres, familias, para que vean lo que yo estoy haciendo. Entonces comparto este código, les puedo dar por WhatsApp, les puedo mandar por correo, les puedo llamar, decir, mira, este es el código de la clase, tienen que ingresar y ponerlo acá. Entonces, es una manera, es compartiendo el código, u otra manera es invitando yo, pero colocando los correos de las personas y les va a llegar como mensaje a su Gmail. No, ya vamos a ver esto de otra parte. Entonces, acá va a aparecer todo lo que yo voy a crear. Todo. ¿Okay? ¿Qué puedo compartir algo de una clase? Bienvenidos estudiantes, yo soy su profesor de computación y vamos a tener una clase. Perdón, disculpen. Buenos días. Quien le escribe es el profesor Ricardo. Y llevaré con ustedes el curso de computación, el cual se divide en dos temas. El primero es fundamentos y ciberseguridad. El otro es Scratch. Espero que el aula virtual sea de su agrado. Pueden agregar una foto, una imagen, un Word, explicando detalladamente los pasos. No sé, en un Word ponen todos sus datos, nombre, apellido, fecha. No. Lo que usted, una imagen, ya usted le dan en publicar. Entonces, un comunicado, puedes poner otro comunicado. Va a haber tal fecha, no se olviden, tal fecha nos vamos a reunir. No sé, podemos el 31 comunicado, el día 31 de marzo. Día 31 de marzo a las 5 pm tendremos nuestra primera nuestro tendremos nuestro primer examen virtual. Listo. Envías
y ya está. Por el momento no le está llegando a nadie. O sea, está en el muro de tu. Posteriormente, cuando agreguemos a alumnos, vamos. Bueno, seguimos entonces. Rápidamente, nos vamos acá. Tenemos cuatro pestañas importantes: novedades, trabajo en clases, personas y calificaciones. Vamos a trabajo de clases. Acá vas a crear tú tus tareas, tus preguntas, tus formularios, tus exámenes, tus cuestionarios. No. Personas, acá vas a agregar a los alumnos. Calificaciones, vas a tener acá en un cuadro de doble entrada las calificaciones por curso, por grado, por tema. Entonces, trabajo en clase. Acá tú puedes ordenar, crear tarea con cuestionario, preguntas, materiales, libros, videos, músicas, canciones, textos, Word, Excel, PowerPoint, todos los materiales que tú quieras los puedes subir en esta opción. Tema. Lo ideal es primero trabajar con tema, crear los temas, ¿no? Crear, por ejemplo, las unidades. Una unidad que dura un mes. En un mes tienes cuatro clases. Los cuatro temas. Yo puedo crear acá el tema, primer tema. El primer tema se llama introducción. A la informática. Agregar. Ven que en el lado derecho aparece introducción informática. Todos los temas van a aparecer acá. Voy a empezar a crear. Me va a tomar un poco de... Y seguimos. Entonces ya he creado 1, 2, 3, 4 sesiones, porque no nos podríamos llamar como sesiones, de la primera unidad. Entonces estas cuatro clases las voy a tener en la primera unidad y son mis cuatro temas. Los cuatro primeros temas. Muy bien. Una vez que he creado mis temas, voy a empezar a hacer mis tareas. No, o mi material. En este caso voy a empezar con material. Voy a enviar los materiales que van a necesitar ellos para hacer la tarea. Por ejemplo, materiales, título. Mi primer título es introducción. El mundo de la las computadoras. Descripción. Revisar los links enviados porque en ellas encontrarás toda la información para la primera clase. Entonces, acá puedes poner un pequeño texto, revisar los links enviados porque ya encontraré la primera línea. Entonces, puedes agregar acá uno. ¿Qué puedes agregar? Vínculos. Vínculo viene a ser las páginas web, archivos, videos, músicas, canciones o un video en YouTube. Puedes poner acá título, por ejemplo, el mundo de los computadores, y tú mismo hacerte un video en YouTube. Pones en YouTube, hacerte un video como persona pasa, creo. Vamos a ver en YouTube. Tú puedes grabarte, te grabas un video en YouTube. Vamos a ver videos. No, acá no es. A ver, por acá. Voy a YouTube. Bien, acá tenemos. Entonces, podemos ver con la profesora Paz está grabado, ¿no?, los temas de primero a quinto de secundaria, y puede decir: ok, chicos, él ha hecho una clase, se ha grabado, vamos a ver algo rápido. Entonces, no, él ha explicado varios temas, vemos acá qué temas ha explicado. Entonces, él puede hacer la clase acá, se graba un video, sube en YouTube, clic derecho, copiar, copia sin link. A ver, vamos a presionar un poco. No te olvides que todo esto está elevado al cubo. Estamos solamente esa expresión. Y toda la expresión está elevado a la menos un tercio. Listo. Igual. Ahora, mira, vamos a operar esa potenciación.
Te hago recordar que el 3 afecta al 1 y afecta al 2. ¿Estamos? Quedaría entonces de la siguiente manera. Esto de acá es un octavo menos. Bien, chicos, entonces hemos visto de qué manera entonces el profesor ha explicado. No, ya tomó un tiempo de casi media hora y ya podido resolver varios cursos y varios temas en un solo video. Tú ya sabes que el valor de beta más el valor de alfa, ¿a qué va a ser igual? A 8. Muy bien, entonces cerramos esto, nos vamos a... Bueno, esto me fastidia un poco. Muy bien, entonces él puede poner acá vínculo, y le puedo poner pegar, agregar un vínculo, y listo. El reforzamiento en matemática, no, cuarto secundario. Es un ejemplo, supongamos que sea del tema. No, no es para diagonales. Dos, puedo colocar acá, por ejemplo, tipos de computadora. No, una página que les pueda ayudar a los chicos para poder más información. Tipo de computadora. Copio el link, control C, clic derecho, copiar, me voy acá, agregar, vínculo. Derecho, pegar y agregar. Ya tengo dos tipos de información para este tema. Pongan que tengo un video que explica mi título o que yo he explicado de lo que se trata en YouTube y lo he subido. No, el otro es seguimos. Entonces, 1 y 2. Entonces, tenemos no ya la información, la descripción de lo que vamos a hacer. No, esta es solamente información. No hay que tratar de no combinar información con tareas. Entonces, una vez que he terminado, ¿para quiénes va esta información? Si esta información va para todos los cursos, entonces le doy clic en varios cursos o en varios grados. Pero yo solo quiero para sexto grado de primaria, entonces la dejo ahí. ¿Para quién usuario? Por un momento, como no tengo ningún alumno, lo voy a poner todos los alumnos, más adelante voy a ingresar. ¿Qué tema? Acá, chicos, acá, profesores, hay que trabajar muy bien el tema. Porque si no le damos un tema, va a estar fuera. Lo que queremos es un orden. Entonces, esta información va directamente para introducción de a la informática. Entonces, ese es el primer tema, el segundo, el tercero y el cuarto tema de la primera unidad. Introducción al tema, le doy publicar y se va a publicar. Bueno, seguimos. Entonces, como ven, ya he creado el material que van a utilizar los alumnos, que está dentro de la primera sesión. Muy bien, ahora voy a empezar a crear una tarea. No, una tarea que ellos van a utilizar esta información para realizarla. Por ejemplo, no, ya que un ejemplo, ya que en el video hay un video que la profesora pasa, hizo sus ejercicios, entonces acá él puede utilizarlo para dejar las tareas. Si lo hace en un Word, lo digita todo el Word, sube el Word, pone el título de la tarea, las instrucciones. No, vamos a ver de qué manera. Muy bien, primero uno. Investigación. En mi caso voy a poner investigación. 2. Utilizar el programa entonces el título de investigación. No, la instrucción es utilizar el programa Microsoft Word para redactar un pequeño texto sobre los tipos de computadoras y adicionalmente investigar sobre la primera computadora creada. Entonces, ese es el título y estas son las instrucciones que va a realizar. Entonces, ¿qué puedo agregar? Puede agregar un archivo en Word, ¿no? Que dentro de ahí lo van a digitar, o simplemente no lo va a digitar. En el caso de matemática, con profesora Paz, supongamos, utilizar ese ejemplo también al profesor. Hizo su video, entonces él va a utilizar un Word. Entonces, para insertar un Word, archivo, seleccionar un archivo, yo voy a diseñar cualquier tipo de Word para que sea un ejemplo, un modelo. Esperemos un poco. Acá hay un abrir, cargar, va a cargar rápido, perfecto, cargó y subió. Listo, ya tengo mi primera tarea, investigación, el título, las instrucciones y supongamos que acá están los ejercicios que voy a dejar, ¿no? Pues algo hipotético. ¿Para quién iba dirigido?
¿Para qué curso? Sigo en sexto de primaria. Si creo que la tarea también tiene que ver con otro curso, entonces le doy otro curso. Si creo que es para tres grados, entonces le doy para tres grados. Pero en mi caso es un solo grado. Puntos, ¿cuánto vale? Yo creo que valga 20 puntos o 10 puntos, como ustedes crean. Yo le voy a poner 20. La fecha límite, si le creo, le puedo poner una fecha límite de para que lo puedan entregar. No, fecha, yo quiero que me la entreguen el día viernes 27. ¿A qué hora? 6 de la tarde, que son 18 horas. Pongo 18 y ya está. Trabaja en formato de 24 horas. ¿Qué tema? ¿Dentro de qué tema se va a entregar esa tarea? ¿Dentro de qué sesión? Introducción a la informática, porque es mi primer curso. Listo, y le doy en asignar. Que cargue. Perfecto, cargó. Entonces vamos a ver en la parte inferior. Vemos investigación y el mundo de la computadora. Entonces aquí está mi material y acá está mi primera tarea. Pero algunos preguntarán, profe, ¿y cómo hago un examen? ¿Cómo hago una práctica? Bien, bacán. Tal vez esté un poco más tedioso, pero hay que tenerle un poco más de paciencia. Vamos a crear tarea con cuestionario. Vamos, título, vamos a ponerle práctica 1. Sesión. Resolver el siguiente formulario, coma. La nota es equivalente. Perdón, no. Vamos a resolver el siguiente formulario, nada más mejor. Listo. A ver, podemos trabajar con formularios de Google, BlackKit que le dé, o también agregar a la vez, como puede haber un formulario, también pueden crear un documento sin necesidad de abrir Word. No, ¿cómo es posible? Vamos a ver. Crear. Puede poner un documento. Presentaciones, que sea PowerPoint, hoja de cálculo. Vamos a ver documento. Hace un clic en documento. Creando documento. Se abre una pequeña ventana tipo Word. Y vas a poner acá, por ejemplo, ¿no? Buenos días, alumnos. Enviar por este medio sus nombres y apellidos, coma, número de teléfono y entre otras informaciones que crean conveniente. No, si no, no le dan. Entonces, una vez que terminan esto, simplemente le dan en cerrar y ya está. Y ya hasta los alumnos pueden ver. Terminan, lo cierran, simplemente lo cierran. Y si no, entonces crear formulario. Creando formulario de Google. Y acá. No, podemos crear. Tarea 1. Preguntas. Vamos a ver. Que es una computadora. Acá elegimos una respuesta breve. Agregamos otro. ¿Quién creó la primera computadora? ¿Quién creó la primera computadora? Pueden poner opción múltiples, casi de verificación, voy a poner opción múltiples. Primera opción, voy a ponerle Juan. Otra opción, voy a ponerle Pedro. Otra opción, voy a ponerle María. Otra, voy a ponerle Pablo. No. Listo. Ahora, hay una opción. Cada pregunta tiene obligatoria. Si yo le doy clic a esto, entonces si no resuelvo esto, no puedo enviar. Si no envío esto, si no resuelvo esto, no puedo pasar al siguiente. ¿No? Entonces,
acá hay otra opción. Clic derecho y ir a la sección de respuesta. Ven que se aparece acá. Si yo marco esto, ir a la siguiente sección. Si tú marcas esto, ir a la siguiente sección. Pero supongo que la respuesta sea Pablo. Si yo marco esto, entonces ir a la sección tarea 1. Entonces, de esta forma vamos a darle enviar el formulario. Clic y me va. Y así podemos utilizar más preguntas. Podemos agregar un título a una descripción, agregar imágenes, agregar videos. Puedes poner, mira este video y redacta tu la comprensión o lo que es en el tipo del video. También puede ser una idea. Y muy bien, le damos en enviar. Le damos la puerta de enviar. Y acá, si deseo enviar por correo a una persona, va acá. Y si no lo deseo, entonces no. Pone que tenga 15 alumnos. La idea es tener todos los correos almacenados en un documento de texto. Acá, supongamos que tengamos todos los correos de todos los profesores, supongamos, ¿no? De todos los alumnos. Listo. La idea es que lo almacenes todo. Control C, lo copias, te vas, lo pegas, supongamos que sean los correos, y listo, ya está. Y le hacen enviar y se van a sus correos. Si no, simplemente lo cierras y se acabó. También vamos a ver, voy a entrar y ya está listo. ¿Ve? Así es como se ve una pregunta. Y al costado están, van a aparecer las respuestas siempre y cuando se siempre pongan en las dos primeras preguntas respuesta breve, nombre y apellido. Acá voy a poner otro más. Siempre ponme cuál es tu correo electrónico y pónganle a estos dos obligatorio. Listo, cuál es tu nombre y apellido y cuál es tu correo electrónico. Listo, ahora sí, cada cosa que tú modifiques automáticamente se va guardando. Entonces cerramos esto. Vamos a ver, hacemos un clic acá, vemos, muy bien, nombre y apellido, cuál es tu correo electrónico y ya está. Entonces, cerramos. Y acá, fundamentos, muy bien, para sexto, el puntaje de este es 20 puntos. Fecha límite, también le pueden poner una fecha límite, 28, vamos a poner horas, opcional, si desean, no desean hora. Tema, dentro de qué tema estamos trabajando, introducción a la informática. Y listo, le doy en accionar y esperemos que... Perfecto, seguimos. Entonces, como ven, ya tengo información, tarea de investigación y mi primera práctica. Ahora, segundo punto, personas, alumnos. Vamos a insertar alumnos. ¿Cómo inserto alumnos? Bien, puedes mandarle este código por mensaje, texto, WhatsApp o tú los puedes agregar mismo. Vamos a agregar a la primera persona. Vamos a agregar a Winner School. Vamos a ver el correo, a veces me equivoco por acá. Ahí está, Winner School, editar. Y me falta uno más. Equipeo 78. Muy bien, entonces ya he invitado a 1, 2, 3 alumnos, de los cuales los 3 alumnos les va a llegar toda la información que yo he digitado con anterioridad y en calificaciones me va a aparecer
siempre y cuando ellos les acepten y hagan sus tareas, me va a aparecer un cuadro. Ahorita lo vamos a resolver para que vean un modelo, un ejemplo de cómo no ellos les. Bien, voy a minimizar esta parte que es la del docente y voy a iniciar sesión en. Tengo por el momento dos: uno es Quispeo y el otro es Winner School. Winner School, inicio sesión en Gmail, como ya ustedes deben saber. Hago un clic acá y voy a empezar a ingresar a Classroom. Clip, bajo Classroom. Pero antes de Classroom, ¿qué vemos acá? Ricardo Meléndez, invitación a clase, fundamento y subsidiariedad. Ajá. Hago un clip. Me dice Google Classroom. Ricardo Meléndez, fundamento y subsidiariedad primaria, unirse. Te ha mandado te ha mandado una invitación de clase. Simplemente le doy unir y automáticamente me redirecciona Classroom. Le doy unirse. Igualmente vamos a probar en XPO. De haber acá un mensaje, notificación, alerta. Y vamos por acá. Acá está. Invitación a clase, fundamentos y ciberseguridad. Hola Ricardo Meléndez. Le damos un clic acá. Le doy a unirse. Muy bien. Entonces seguimos. ¿Quieres apuntarte? Sí. Vemos la otra página. Muy bien, Winner School. Se ha inscrito en Fundamentos y Seguridad, sexto grado de primaria. Y vemos, ellos tienen tablón, trabajo de clases y personas. Estas tres ventanas son las que tienen los estudiantes. Vemos acá, a XPO. También, de igual manera, tablón, trabajo, personas. Estas tres. Vamos a trabajar con Winner School primero. Y vemos. No, todo lo que ha publicado el profesor Ricardo Meléndez, publicó una nueva práctica tarea, una nueva tarea de investigación, ha publicado un nuevo material. No, buenos días, quienes escriben, el profesor Ricardo, llevaré con ustedes el curso de computación comunicado. Miren, el 39 de marzo a las 5 pm tendremos nuestro primer examen virtual. Entonces, todo lo que se publica lo vemos acá. Trabajo de clase. Vemos los trabajos, toda la información que nos ha enviado nuestro profesor. Vemos el mundo de la computadora. Investigación, práctica. Este es material y estas dos son tareas. Lo que nos importa es uno. Va uno por uno. Dice, revisa los links enviados porque en ella encontrarás toda la información para la primera clase. Ok, vamos a revisar el link que nos envía el profesor. Tipos de computadora. Nos dice, tenemos acá toda la información. Tenemos que verla, leerla, digitarla. Y ya está nuestra pequeña información. ¿Qué más seguimos? Podemos ver. Investigación. Utilice el programa Microsoft Word para redactar un pequeño texto sobre los tipos de computadoras. Adicionalmente, investiga sobre la primera computadora. Entonces, acá nos da un pequeño Word para ayudarnos en la investigación. Práctica número 1. Ok, resuelve el siguiente formulario, me indica acá. Tarea asignada. Le doy un clip. Me va a redireccionar a una nueva pantalla. Ajá, tarea 1. Me dice nombre y apellido. Ok, mi nombre es. ¿Estamos en Winner? Sí. Mi nombre es Winner School. ¿Cuál es tu correo electrónico? Ok, mi correo es winnerschool@kit.com. Bien. ¿Qué es una computadora? Es un artefacto electrónico, vamos a poner. Electrónico. Ya. Algo. ¿Quién creó la primera computadora? Vamos a ver, Pablo, supongamos que sea enviar. Listo. Si tú respondes todo, vas a poder enviar tu respuesta. Si no respondes todo, no puedes enviar. Una vez que he enviado, lo cierro. Y listo. Tarea entregada. Cuando tú envías, te sale tarea. Si no has entregado, no te va a salir tarea entregada. Una vez que sé, entonces, en personas, puedo ver a mis compañeros y al profesor. No, XPO, el otro alumno que envié, no, todavía no me acepta, solamente dos. Entonces Winner School puede ver a Ricardo Meléndez, que es XPO, y el profesor, que es R. Meléndez. Bueno, esto no se va a equivocar. A ver, vamos ahora con XPO. De igual manera se ve toda la información. Trabajo de clase, de igual forma se ven todo.
Entonces, práctica 1 dice resolver la siguiente vez tarea asignada. El otro ya te decía, Winner School ya había trabajado en esto. Tarea entregada. Entonces, XPO no ha entregado. Clic derecho. Vamos a resolver. Nombre y apellido. Ricardo. Correo electrónico. XPO789. ¿Qué es una computadora? Es un animal, supongamos, ¿no? ¿Quién creó? Juan. Envía. Entonces, si tú respondes todo, envía. Bueno, malo, se envía. Entonces, una vez que terminas esto, lo puedes cerrar. Y listo. Va a cambiar ahora en tarea. Bueno, le vamos a encargar. Vamos a ver. Tarea entregada. Entonces, una vez que tú realizas, tarea entregada. Muy bien. No, y personas, él va a poder ver al profesor y a Winner. ¿Ve? El profesor y Winner School. Entonces, XPO ya hizo su tarea. Entonces, en el lado derecho acá, tú puedes ver todos los cursos que vas a estar inscrito. Ahora, ¿qué más puedes ver? Calendario. Vas en calendario y ves, mire, el 27 tengo tarea de investigación, el 28 tengo tarea práctica 1. Estoy 24. Puedes mover, mover y ver qué otras tareas tienes. Si no tienes, bien, estás libre. Entonces, para eso sirve el calendario, para poder en qué fechas tengas tareas, de qué curso, de qué área. Entonces, este es como un recordatorio. Muy bien, vamos a clases. Y este es mi primer curso que me he inscrito como XPO. Winner School también lo tiene. Vamos, clases. Y lo vemos. Entonces, esta es la manera de trabajar con Google Chrome. Google Classroom. Ahora voy a volver a clases de profesor. Este es mis cursos que yo he creado. Ahora voy a entrar a Fundamentos y voy a ver qué tal si los chicos han realizado su tarea o no. A ver, voy a ver tarea práctica 1, personas. Veo que todavía no me acepta. No, vemos la diferencia. Acá atrás, perdón. No, traslúcido y normal. Entonces, esta persona todavía no me acepta y estas dos sí me han aceptado. Muy bien, calificaciones. Vamos a ver acá. Ricardo y Winner School. Práctica 1, investigación. Investigación todavía no me envía. Ok, todavía no me envía. Porque todavía está hasta el 27 de marzo y le he dado plazo. Todavía no me envía. Si cuando ya me envían, me sale esta opción 2020. ¿En qué vas? ¿Cómo yo reviso? Por defecto, con los formularios que he hecho, no los puedo revisar. Pero si alguien me envía un Word, un PowerPoint, un Excel, sí los puedo revisar. Pero con los formularios es otro tema. Para revisar los formularios, tengo que ir a clic derecho, Write. Write, por defecto, guarda todos los formularios que tú creas y todo lo que cambian tus alumnos. Todo se guarda acá. Bueno, en mi caso yo he guardado un sinfín de, miren acá, yo tengo 15 gigas gratis, ya he llenado 12.8 gigas, no, 13 gigas no me queda, ¿no? Bueno, en realidad es lo trabajo desde el año pasado, fotos de mi antiguo colegio, videos, archivos y un sinfín de programas, ¿no? Aplicaciones, programas, videos. Bueno, retornando, le doy clic en recientes y en recientes va a aparecer lo último que he guardado. Ajá, tarea 1. Le doy un clic, doble clic, se va a abrir y acá está. No, acá está. Ven, ha aparecido respuestas 2. Le das un clic y te aparecen dos respuestas. ¿De quién? Puedes ponerlo como resumen. Un resumen de cómo han preguntado, cómo han respondido. Preguntas por preguntas o individual. A ver, en individual empecemos con el primero, que es Winner School. Me sale su correo, que es su respuesta. Acá lo puedo revisar bien o mal. Dependiendo de esto, usted puede poner su nota acá. Entonces, vamos a ver. Dos. ¿Quién es dos? Ah, Ricardo. Su correo, su respuesta, su dos. Entonces, dependiendo de esto, tú puedes colocar su nota en esta ocasión acá. Ok, Ricardo, a ver, más o menos 14. Winner School ha respondido favorablemente 19. Listo, entonces ya están. Bueno, borrador, se va guardando y esperemos que se guarde. Muy bien,
Entonces, esta es la manera. No, en resumen, en realidad te aparecen las dos respuestas. Nombres, esta Winner School, los dos correos, las dos preguntas. El primero respondió que es un teléfono electrónico, el otro respondió que es un animal. ¿Quién creó la primera computadora? Dos respuestas, Pedro, y el otro puso Juan. Entonces, acá tú te ves, ¿no? Te da una idea de cómo responden tus alumnos, quiénes respondieron mal, quiénes respondieron mal, buen. No, es un pequeño porcentaje de cómo puedes trabajar. Entonces, una vez que has revisado, lo puedes volver a cerrar. Driver también lo puedes cerrar. No te olvides que siempre puedes encontrar acá. Muy bien, eso fue entonces en conciso y en resumido lo que nos podría utilizar, cómo podría usar Google Classroom. Puede utilizarse como para, en estos tiempos, no sé, para la secretaría, para dirección. Se puede subir acá las sesiones, las unidades, los proyectos. Se va subiendo. También, en vez de clase, puedes poner ahí unidad 1, inicial, unidad 1, primaria, unidad 1, secundaria. Y todos van subiendo sus sesiones ahí. Se pone una fecha y se va subiendo. En casa se descarga, se acomoda y listo. Entonces, esa es una manera de cómo trabajar. Puede funcionar como para entre docentes mismos, entre alumnos mismos y entre profesores también, ¿no? Va a depender de cómo se trabaja y cómo se ordena, además, esto, para tener una idea de cómo. Entonces, muy bien, el último paso, cuando vamos casi una hora, espero que les haya servido bastante. Hasgood, algo rápido con esto, es similar a WhatsApp, solo que trabaja con Gmail. Si yo tengo conectado a Gmail, también Hasgood. Entonces, puedes utilizar mensajes, puedes trabajar con uno, con dos. Acabo de trabajar con Ricardo. O puedes, por individual, puedes conversar. O como también puedes utilizar un grupo. No, puedes poner acá conversación nueva. Puedes agregar. Vale, yo voy a agregar a crear grupo Winner School y Ricardo. Y listo. Puedes crear. Acá ya tienes cuántos participantes. 1 y 2. ¿Puedes agregar más? Sí, puedes agregar más. Converse tipo un video grupal. O también, perdón, un chat grupal y una videollamada. Acá quiero dar énfasis. Esta videollamada tú puedes jugar. Si tú cambias, no se corta la llamada. Tú puedes hacer la llamada acá y puedes seguir dándole explicaciones acá. Entonces, la videollamada es esta. Tú, como eliges, no puedes leer videollamada yo ahora porque los contactos están en una misma computadora. Si tuviera otro computador a mi costado, entonces sí podríamos ver esa facilidad de que me puedo conectar entre las dos pantallas. En este momento no puedo hacerlo, pero es fácil. Simplemente acá digitas tú el correo. Voy a poner Winner School. Ajá, ahí aparece. Le das un clip y le das en invitar. Si tú le das invitar, entonces en la otra, en el otro computador o pantalla, le sale esa opción. Entonces vamos a ver. Ese es el sonido de llamar. Están llamando, estamos llamando. Entonces, a ver, vamos a ver si se puede, aunque no creo que sea posible. Hola, Winner School. No creo que sea imposible porque estamos en una misma red, perdón, en una misma IP. Entonces, cerramos, pero una vez que tú le invitas, van a aparecer cuadritos de si son 4, 5, 6, creo que es un máximo de 10 participantes en versión gratuita, en versión de paga de 25 a más. Pero este es Hostom, es para videollamadas, videoconferencias, chat de grupos, llamadas telefónicas, simplemente con correo. No necesitas un número, no necesitas saldo, simplemente con conexión a internet y el correo de la persona, similar a Skype. Entonces, no cerramos, no tengo. Cuando alguien le manda una invitación, si no aparece acá, no me aparece. Entonces, clic derecho, invitaciones. Acá donde aparecen las invitaciones para yo poder conversar con esta persona. A ver, invitación pendiente. Acá hay una invitación pendiente de
quiere hoy. Si yo le acepto, voy a poder. Si no lo acepto, no voy a poder conversar. Ahorita no puedo conversar. Acepto. Si yo acepto, ahora recién le puedo, no, le puedo responder los mensajes que me llame envía. Entonces siempre verificar acá, clip, invitaciones. Muy bien, profesores, entonces espero que les haya servido bastante. Esta es la plataforma Classroom. Hay varias, hay pero les soy sincero, esto a mi parecer es lo más fácil de utilizarlo. Y como no, mira, varias herramientas que tenemos. Google Drive, Drive es para guardar información, como les dije. Y entre otros. No, bueno, profesores, espero que les haya servido. Y bueno, entonces cerramos. Ah, sobre el código, ¿cierto? Sí, se me estaba pasando esto un poquito. Se me estaba pasando. Uno, si yo tengo una clase y se me es difícil, no sé, poner el correo de la persona, invitarla, entonces, práctico, entonces yo me voy acá en Excel, por ejemplo, código, copio el código, y derecho copiar, lo pego, le envío a alguien. En este caso yo voy a abrir acá, voy a abrir sesión con otro correo, voy a añadir otra cuenta. No, X, un correo X. Ingresé con otro correo. Esta es la idea de cómo aparece en una persona que no tiene nada nuevo. No me escribí, no se ha inscrito en nada, nuevo cero. Entonces no aparece, aquí no hay ninguna clase. Entonces, ¿cómo hago? Nuevamente le dije, ¿apuntarse a una clase o crear una clase? ¿No? El profesor en personas puede agregar. ¿No? O también puede decir, te doy el código y tú escríbete. Muy bien, entonces inicia sesión. Ya inicié sesión. Inicié de sesión. Voy a ir por acá. Para no confundirnos. Inicié sesión. Entonces le doy clic acá. Y me doy en crear clase o apuntar. A apuntar porque quiero matricular. Entonces clic derecho. Voy a pegar. Este es el código que normalmente aparece siempre en el slider de cada curso. Copias esto, o le das mostrar, más grande, clic derecho, copiar, y le das a tus alumnos. Bueno, acá le vamos a dar a una alumna, derecho, bueno, ya está pegado, y le doy unirse. Y miren cómo de tal forma el alumno, con tan solo el código, va a poder unirse al curso. Y listo. Son dos formas. Mira, o le das el código, claro, tienes que explicarle cómo tiene que ingresar el código, o tú mismo lo puedes inscribir. No, en personas, más, digitas el correo y le das invitar. Creo que ya vimos ese tema. Muy bien, profesores. Entonces, esa es la forma, es la manera de trabajar con Google Classroom. Les tengo otra noticia. Ahora, tal vez no todos los alumnos tengan una computadora en casa. Sí, pero casi siempre, casi, hay internet en casa. No hay computadoras, pero habrá tablet, pero habrá, siempre hay un celular en casa que tenga conexión, puede ser papá, mamá o de hermano mayor, pero siempre hay un celular en casa. Casi siempre hay un celular en casa y siempre, casi todos tenemos un smartphone o un celular, ¿no?, de mediana gama. Entonces, lo fabuloso de que esto, hay algunas plataformas que no se pueden trabajar desde un celular. Lo voy a hacer otro video y los voy a subir.
Pero lo bueno que Google Classroom, Hostgator, Driver, YouTube, tú puedes grabarte con tu celular y subirlo, con el celular mismo, lo puedes subir a YouTube tu video. Entonces, igualmente con Classroom y Hostgator y toda la familia de las apps de Google también funcionan con el celular. ¿Okay? Eso lo voy a explicar en otro video, pero también voy a entrar. No hay excusa, profesor, no tengo laptop. Pero si tienes celular, el celular te va a avisar, sale como mensaje de texto en la parte superior, así como aparece tu mensaje WhatsApp, aparece. El profesor te invitó a una clase. Sale, le das clic y automáticamente te redirecciona la aplicación y te salen los mensajes cómo tienes que resolver la tarea. El formulario también lo puedes resolver en el celular. No es necesario que te inscribas o que vayas a una cabina de internet o que agarras una laptop o una computadora. También todo lo puedes hacer en un celular. Tal vez unas tareas van a ser un poco más tediosas, pero sí. No, siempre el celular también tiene esas aplicaciones. Bueno, lo explico en otro video, profesores. Espero que les haya servido y tal vez, ojalá que se pueda utilizar. Y bien, con esto nos vemos. Hasta en otra oportunidad. Chao, fa.